Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Channel Online vamos a ver un nuevo episodio de MadMax. Continuando el anterior, que es terminar de atacar este como... ¿cómo se llama? Este asentamiento, se podría decir. Nos queda un emblema y el resto son tanques de benzina, y la verdad que primero es que termino tan rápido con la chatarra. O sea, en el episodio anterior logré poner fin a varias cosas y también al tema de la chatarra ahora, ¿no? Que ya lo están viendo. Este es gigante, sí. Es 8. Y ese es un 9. Supongo. Me falta un emblema. Eso es algo que digo. ¿Dónde puede estar? ¿En serio? Oh, no se me ocurre. Para nada, o sea. De hecho, los emblemas siempre están como un poquito más al aire. Se tienden a ver un poquito más que cualquier otra cosa, la verdad. Pero esta vez no lo... Uf, no puedo irme. No puedo irme, si me voy alerto a todo el mundo. Entonces ya la estaba recagando. Ok, necesito subir por ahí. Yo sé que hay un barril ahí, así que no hay problema. Ok, acá está el emblema. Pues solamente me faltan los barriles y... digámoslo así, bueno, es lo más fácil. No, no me complica para nada. Creo que es lo más fácil de todo. Voy a tirarlo. Solamente me faltaría uno. Que no lo veo acá abajo. Así que supongo que debe estar arriba. Y esos me los marcan, de hecho. Lo estoy viendo porque me lo está marcando. Está en rojo, si se dan cuenta. Entonces debe estar acá. Y tengo todo. Qué genial. Eso sí que es genial. Y me falta uno. Fíjense que ahí hay una entrada. Miren, no lo había visto. ¿Se dan cuenta? Allá eso que está marcado con una X. Tú vas con el auto, lo enganchas. Y con el gancho lo tiras. Y puedes sacar la puerta. Pues no sé si está acá, creo que está acá. Creo que lo dejé pasar, ¿no? algo así. No estoy 100% seguro. Pero tengo esa intuición que a lo mejor sí lo dejé pasar. Y es solamente uno. Acá está. Entonces, no, necesito... encender esto, botarlo, irme y estamos listos. Y estaríamos. Genial. Entonces, otro completado al 100%. Que me parece increíble, en serio. No es fácil. O no es tan fácil. Después de ver lo que les dije.
Y el tipo bajó un poco su poder de este terreno, pero yo creo que para que es el 100% tengo que tirarme eso abajo. Entonces, cuando llega a ser supuestamente cuando va... Miren, les voy a mostrar esto para que sepan. Y por ahí es una entrada, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces esta vez sí voy a ir. Acá tengo otra misión. Pero voy a ir acá. Esta vez sí voy a ir acá. Ya he sinceramente liquidado varias cosas de este territorio. Y estamos súper bien. Los voy a ir a la misión principal. Con el tiempo que nos queda, ¿no? Y yo no sé si esto está unido realmente por territorio o no. Creo que sí, creo que es el mismo territorio. Sí, todo esto es el mismo territorio. Porque están amarillos. Me pareciera que sí. No estoy totalmente seguro, pero creo que sí. Y miren, voy a hacer algo que sí me gustaría hacerlo con ustedes antes de seguir. ¿Qué es esto? Este tipo siempre te da los skills, por decirlo así, y ya hace un buen rato que ya no voy donde él. Que no voy donde él. Así que voy a... Just go. I would actually appreciate some time alone with Voy a alejarme. O sea, voy a aprovechar de estar con él. Él es el que te da como tus beneficios. O sea, para que seas más fuerte. Aparte de lo que vas comprando con la chatarra, ¿no? Raro el tipo. Entonces tengo 16 puntos y es bastante, la verdad. Entonces uno es eso, otro es eso. Yo me quedo con eso y eso también. El agua. También eso me lo va a quedar también. Eso también. La vida también, la comida igual. Entonces tengo que elegir uno más. Y creo que voy a hacer eso. Entonces mejoraría bastante, en serio. Son 16 puntos. Que es bastante. O sea, no había venido hace un buen rato, entonces junté esos puntos. Se demora un poco en volver en sí. Pero bueno. Ahí está. Entonces voy a volver ahora a mi vehículo y vamos a ver si es que alcance a llegar allá al sitio de la misión. De lo contrario, bueno, no vamos a alcanzar, pero no sé. Veamos qué pasa. Y se quedaron ahí esperándonos. Se movió por el chofer. Me encanta cómo sale disparada, en serio.
Entonces, bueno, ahora sí voy a irme acá. Y tendría después que usar las atalayas para revisar los lugares, pero no ahora. Eso lo voy a hacer yo con solo, porque si no sería muy largo el trayecto de grabación. Y no me, o sea, ya no me gusta tanto alargarlo en los videos, porque prefiero que disfruten una serie un poco más larga. Que no, porque al final, no sé, al final me sale más sencillo. I'm cast out from Balefire. Their leader Jeet judged me and found me wanting. No fighting spirit left. Too broken and old for their battles against the hordes of Gastown. So what'll it be? Help me with this loot and split it? Or corpse me and take it all? Hmm. Buscando como un botín. This stank gun. Oh, he is well known for his cruelty. Estamos muy cerca de la misión. Human suffering. According to the lore of the land, he wears the skin of the dead and drinks only tears. Voy a intentar entrar. Claro, es todo el territorio. Si se dan cuenta, estoy fuera de ese territorio de aquí y aún así baja. Entonces quiere decirte que está todo unido. Y me volví acá porque habían unas piezas acá que no recogí, y que eso sí lo voy a hacer con ustedes. Tengo 1000 piezas de chatarra que no es tanto, pero algo es. Pero igual voy a juntar 1000, no, voy a juntar 2000 o 3000 y ahí recién voy a gastarlas, antes no. Para poder hacer un buen gasto, porque igual en la fortaleza te piden bastante. No es que te piden poco, la verdad. Here come the buzzards. Looky, oh looky, is that a shell for my sweet? What outfit you from? Entonces, ahora. Ahora. Entonces, necesito defenderme. Ok, entonces esta misión es rápida, creo, porque era buscar más que todo la carrocería del vehículo, y eso era. Así que prácticamente pieza de equipo de chatarra. Claro, pero acá hay algo importante. Pieza de equipo de chatarra. Eso no es cualquier cosa. En serio que no. Entonces voy a chequear bien, porque esas piezas de equipo chatarra vienen a ser cosas que sirven para armar el refugio. Entonces es esto. O sea, para mejorar el refugio, ¿no? Y si estamos acá, lo aprovechamos. Así que, chicos, me voy ya despidiendo. Y ya tenemos eso. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like en el video, comenten bajo él y saben que bajo el link dice únete al equipo, le hacen clic. Los va a llevar directamente a TGN. Chucha madre. Desde ahí. Desde ahí van a poder comunicarse con ellos, hablar con ellos y decidir qué es lo que hacen. Ojo, lean el contrato si es que los aceptaran, obviamente. Y más que todo eso, no se olviden de eso, chicos. Lean el contrato, asegúrense de que realmente estén felices con eso. La chatarra es la moneda de cambio early y nos conviene
decir, darla en manos de Chum, la chatarra puede convertirse en potente mejoras tanto como Magnum Opus como para el próximo Max. Hay varias maneras de obtener chatarra por el reino, como es conseguir las exploraciones, explorando los campamentos, ok, lugares de saqueo, aunque Max también puede saquear chatarra. Ok, entonces eso, chicos, los veo próximamente en otro episodio. Cuídense.